Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando Andrea Guirado Moya, con quien estaremos conversando sobre rescate y rehabilitación de fauna en España. Bienvenidos. Hola. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, aquí todo listo. Bienvenida, muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme a este directo y esperemos que le guste a la gente que se una. Así será, va a ser una charla súper interesante e Esperemos que importante. sí. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Actualmente eres estudiante de ciencias ambientales, eres rehabilitadora de avifauna silvestre. Eres creadora de la agrupación nacional SOS Vencejos España y cofundadora de la asociación Wild Caries Exactamente. SP. Bueno, pues todo esto andas haciendo, además que eres muy jovencita todavía y sé que tendrás un futuro sumamente brillante con todo Muchas pues, con gracias. esto que andas haciendo muy importante. Muchísimas gracias, Gil. Bueno, pues para comenzar con esta interesante charla, antes de irnos ahora sí que a lo importante, queremos conocer un poco de ti, André. ¿Nos podrías contar de qué te motivó a estudiar ciencias ambientales? Bueno, pues yo principalmente tenía en la cabeza estudiar veterinaria, porque mi padre es veterinario y pues siempre he estado rodeada de animales, mi madre también trabaja con él y siempre he tenido trato con los animales, sobre todo con animales silvestres. Y yo desde que era pequeñita siempre he querido veterinaria, veterinaria, veterinaria. Llegó la nota de selectividad, no me salió como yo me esperaba y al final pues tuve que optar, yo sabía que quería una carrera de naturaleza, o de aves, o de animales, o de biología, ¿no? Y tenía tres opciones, que era o hacer una FP, ¿no? De algún grado de agente forestal o algo, y luego biología o ciencias ambientales. Y ya pues ahí sí que opté por ciencias ambientales, que era lo que más se me asemejaba a mi gusto, ¿no? Y a lo que quería en un futuro de poder dedicarme. Okay, sí, qué padre que siempre has tenido como que esa influencia esa por tus padres, ¿no? Y, pues el Sí, trato con los animales, el amor, todo exactamente, esto. desde que era chiquitita. Sí, y además Sí. se ve que te apasiona mucho el poder ayudar y rescatar, que es sumamente lo que andas haciendo. Sí. Y cuéntanos cómo ha sido este tiempo estudiando tu carrera. ¿Te ha gustado? ¿Si era lo que esperabas? Pues el primer año sí que era un poco más básico, teníamos asignaturas muy parecidas al instituto, ¿no? Y pues era un poco aburrido. Pero ya conforme han pasado los años, ahora en tercero que estoy, ya que tengo asignaturas más relacionadas con lo que me gusta, ¿no? Con muchas prácticas de salidas de campo y más cositas relacionadas con parques naturales y demás. Y ya sí que me va a gustar un poco más, ya solo me queda un añito más y a ver cómo va la cosa, pero ahora me gusta. Antes no estaba muy contenta, pero ahora estoy bien. Ahí vamos. Sí, como dices, creo que todo esto, los que nos dedicamos, ¿no?, a la ciencia y todo esto que tiene que ver con los animales, la naturaleza, creo que el estar en campo y el poder ayudar es lo que más disfrutamos. Sí, totalmente. Andrea, ¿y nos puedes contar cómo nació esto de pues, crear SOS Vencejos España? Pues mira, el grupo tiene ya casi 3 años y fue a partir de que a mí a través de la cuenta de Instagram me llegaban muchísimos avisos de aves y bueno, por Facebook también, entonces era mucho, abarcar mucho, ¿no? Y no podía. Y yo tenía ahí algunos contactos de compañeros en otras zonas de España, pues en Cáceres tengo un compañero, en Murcia, en Sevilla, y pensé, digo, bueno, ¿y por qué no hacemos una red de voluntarios, ¿no? De personas que estemos ahí interconectadas para intentar, pues eso, pasarnos avisos, rescatar aves directamente o aconsejar. Y pues eso, primero metí a mis compañeros más cercanos, que no los conocía casi ninguno personalmente, sino por redes sociales, y pues eso, pues éramos un grupo de, ponle que 10, 15 personas. Y ya poco a poco pues fuimos sumando gente que tenía experiencia, que nos contactaba por redes sociales porque fuimos difundiendo, ¿no? Y comentando qué era el grupo, que cuál era el objetivo principal. Y pues ya somos 200 personas, más de 200 personas que estamos ahí en toda España y se va uniendo gente nueva cada día, pues eso, atendiendo avisos, aconsejando directamente, haciéndose cargo del ave. Y estamos todo el día, sobre todo ahora en época de cría, súper, súper ajetrados todo el día. Wow, qué padre que
pues empezó, ¿no? Algo pequeño y ahorita pues son más de 200 integrantes y además es Sí. una labor súper importante y muy bonita la que hacen porque muchas veces pues la gente, ¿no? Que no se especializa como tal, ya sea veterinaria, biología, lo que sea, se encuentra con Claro. su nave y no sabe qué hacer. Y qué bueno que existan pues asociaciones como ustedes en donde los puedan contactar y ustedes les puedan decir qué Sí. protocolo seguir, ¿no? Y poder ayudar a esa Sí, sobre todo porque aquí en España el tema de los centros de recuperación, no sé cómo estará por allí, pero aquí es bastante desastroso y muchas veces pues no atienden al ave, según la especie que sea, o dan consejos erróneos, o directamente no se hacen cargo. Entonces son como un cúmulo de especies, ¿no? Que se quedan ahí en el limbo sin atención alguna y pues eso, intentamos atender todo tipo de especies y lo antes posible, porque ya te digo, todos los días recibo muchísimo aviso y cada vez hay más gente, yo creo que concienciada e informada, sobre todo con las cositas que intentamos difundir en Instagram, en Facebook, blogs y demás, y que esa información llegue a más gente, ¿no? Y aumentando el conocimiento y que más gente pues sepa cómo actuar. Claro, es muy muy importante en esa labor de hacer difusión, pues para que pues, más gente sepa cómo actuar cuando se encuentre. Y no solo con los aves, como bien dices, cualquier pues tipo de animal, ¿no? Que se puedan encontrar. Totalmente. Y nos puedes platicar un poquito de, no sé, sobre el protocolo que deben de seguir si se llegan a encontrar, no sé, un ave o cualquier otro tipo de animal. Lo que pasa es que, claro, el protocolo depende mucho de la especie, ¿no? Porque Claro. hay muchas y, claro, hay algunas que tienes que actuar de una forma, otras de otra, pero ahora generalmente que estamos aquí en España con un montón de pollitos de gaviota, que ahora es la época de cría de las gaviotas. Y estamos con muchísimos avisos de gente que se los encuentra en la calle andando, son pollitos pequeñitos, ahora pondré alguna foto para que la gente, porque muchas personas no identifican el pollito de gaviota con que es una gaviota, porque cambia mucho de cuando son pollitos adultos, y muchas veces subí una foto y me han dicho, ¿pero eso qué es, un pingüino o eso qué es? Digo, es una gaviota, es una gaviota. Digo, esas que no gusta a nadie, pues son súper bonitas de pequeño. Y sobre todo cuando son pollitos pequeñitos, pollitos sin emplumar o pollitos con plumón, en este caso como las gaviotas, siempre hay que cogerlos, ¿no? Ya luego, cuando el pollito está emplumado, varía muchísimo la especie que sea, porque hay especies que hay que cogerlas u otras que no hay que cogerlas porque crecen en el suelo, ¿no? Con sus padres. Entonces ya ahí, pues recomiendo a la gente ya que se meta en el Instagram, ¿no? Y que según la especie que se haya encontrado, o si se quiere informar de todo, que vea el protocolo y que sepa cómo actuar según la especie que haya visto en ese momento, ¿no? Sí, muy importante, ¿no? Que se informen, como bien dices, de qué especie se trata, pues para poderle ayudar. Exactamente. Y también, bueno, he estado pues siguiendo tus redes y también he visto que luego vas, no sé, con tus compañeros y van así como que al campo y rescatan los animales, o sea, Sí. serpientes que andan ahí, que Sí, sí, lamentablemente sí. las Estamos. atropellan, o que están atrapados como en unos pozos y todo esto, ¿no? Sí. Eso también es otra cosa que estoy con otro compañero intentando hacer un poquito de boom de información, ¿no? Porque es un problema muy grave lo de los efectos trampa y mucha gente no los conoce. Yo tampoco lo conocía hasta hace 2 años y desde que fui a una jornada de rescate me encantó. Vi que era una problemática que hay que intentar visualizar, ¿no? Hacer visible a todo el mundo e intentar salvar muchos animales. Porque es que por todos lados creamos infraestructuras y problemas que afectan a la fauna de forma negativa. Y la verdad que es una labor muy bonita que hacemos también, mucho trabajo que lleva detrás, de muchas horas de buscar los efectos, de andar por el campo a pleno sol, de heridas, de todo. Pero luego renta mucho cuando salvas al animal. Claro, es una satisfacción muy bonita en el poder ayudar pues a unos Bien. seres que pues ellos no se pueden defender a veces, muchas veces los que les hacen daño somos pues nosotros los humanos porque no sabemos cómo actuar. Y, por ejemplo, en el caso de en México, muchas veces pues piensan que las serpientes, ¿no? El típico pavor, ¿no? Que le tienen y en vez de ayudarlas pues tristemente luego les llegan pues a matar, ¿no? Entonces Sí. siento que hace mucha falta eso de difusión, ¿no? De darles a conocer el por qué son importantes, que las debemos de cuidar. Sobre todo en los colegios, que no se informa desde que son pequeñitos, ¿no? A los niños y meterles en la cabeza eso, que no son animales peligrosos y educar, ¿no? Educar desde la base, que es en los colegios, en los institutos, porque luego esos niños, si piensan desde pequeñitos con esas cosas, ¿no? De negativamente hacia las serpientes, van a llegar cuando sean mayores a cargárselas. Entonces hace mucha falta educación ambiental en todas las instituciones educativas. Así es. Y aparte de todo esto, ¿qué más andas haciendo, Andrés? ¿Puedes contar tus proyectos que tienes? Bueno, pues ahora estamos con la Asociación de Wild Cares, que estamos ahí también creando
La hemos hecho hace poco, la asociación, y estamos intentando ahí también crear un grupito, ¿no? Para dar charlas en colegios, para ir haciendo un poquito también de educación ambiental, todo altruistamente, y a ver cómo va la cosa, porque es algo muy nuevo, que estamos con un montón de papeleo, de gestoría, de informe y demás. Pero también queremos, pues eso, intentar hacer un poquito de hincapié con esa asociación, que siendo ya una asociación tienes un nombre legal, ¿no? Y que hace más presión que siendo a nivel particular. Y pues ahí estamos intentando creándolo y a ver si podemos crecer poco a poco e ir concienciando. Y por ahora, pues eso, la asociación de, bueno, asociación todavía lo de esos vencejos no es, somos una agrupación nacional, no lo hemos llegado todavía a hacer asociación, pero todavía estamos súper liados y por ahora ahí sigo. También estoy con otras campañas de aves marinas que en verano me iré a Menorca a trabajar allí con aves marinas y va a ser la primera vez que voy. Tengo muchas ganas. Y bueno, pues ahí voy sumando poco a poco. Ya cuando acabe la carrera supongo que haré más cosillas, porque estoy muy liada. Sí, o sea, andas con todo, digamos, andas estudiando con todas estas asociaciones, agrupaciones, como dicen ustedes, muy liada, pero es una excelente labor la que haces, muy bonita, y la verdad es que siento que entre más personas, no sé, se unan y conozcan y los puedan ayudar, Vale. para que, pues, todos, ¿no? Ayudemos a estas especies que son muy importantes. Tuve la fortuna igual de charlar con Rocío, me decía que justamente los vencejos es una especie que está protegida allá en España y mucha gente no la conoce, no sabe. Sí. Y con un montón de especies que pasan, especies que están en nuestro día a día, en los parques, en el barrio, gorriones, mirlo, herrerillo, y hay gente que no sabe qué son, ¿no? Y que puede parecer básico, pero hay muchísimas personas que no lo conocen, y claro, porque no se da en ningún sitio, a no ser que te formes tú personalmente y te interese la ornitología. Pero sí, sobre todo los vencejos y las especies protegidas, que son aves que las tenemos continuamente alrededor nuestra y que no sepamos identificarlas o sepamos que están protegidas mayormente, pues es difícil, ¿no?, de entender, porque no sé, es curioso. Sí, pero qué bueno que existan este tipo de asociaciones como las que ustedes tienen, que pues es una labor que informar, ¿no? Al público y que sepan lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer también, Claro. ¿no? Cuando tratan pues de ayudar, ya sea un ave o a cualquier otra especie. Totalmente. Pues Giovanna, voy a poner aquí algunas fotitos, ¿vale? Voy a darle la Sí. vuelta a la cámara y voy a enseñar, a ver si puedo. Aquí. Vale. Miren, a ver, bueno, voy a poner así. Esto es un pollito de gaviota, ¿vale? Este tiene horas de vida, o sea, son así recién nacidos. Aquí tienen la cabecita, los ojitos y el pico, porque igual hay gente que dice, ¿dónde está la cabeza? Pero está aquí. Pues este pollito lo tiraron a un contenedor vivo con el huevo. Sí, Crees. sí, sí. Y nos avisaron, lo recogimos y ya pasarlo para adelante. Aquí estoy yo también con. Ya este es un pollo crecido, ¿vale? Fijaos lo que cambia un bebé de gaviota a un juvenil, ¿vale? Aquí ya es juvenil y ya están aptos para el vuelo. Ya cuando tiene esta edad, todos emplumaditos, los liberamos en las playas. Vale. Luego, aquí una foto de dos vencejos. Bueno, aquí tenía ya varios vencejos. Es un vencejo común. Estos son pollitos que he criado también. Esto creo que fue hace 2 años o tres, más o menos. Sí. A ver. Mira, aquí hay, también hay más. Todos los que hay. Para que veáis el antes y el después de un vencejo, ¿vale? Aquí tiene, pues, ponle que una semana de vida. Y aquí ya son, pues, cuando están totalmente desarrollados, fijaos cómo crecen las alas, de no tener nada de alita a la pluma. Fijaos que son auténticas aspas, ¿eh? Son súper largas, son más largas que el cuerpo, las alas. Y fijaos el cambio, este es el mismo ejemplar, ¿eh? El mismo pollito, el mismo individuo. Y ya aquí, pues, fueron, no sé, días antes de liberarlo. Que cambia muchísimo los pollos de, sobre todo de gaviota y vencejo, los ves y dices, madre mía. Es lo Aquí mismo. son también pollitos. Estos son también vencejos. Este nido también lo tiraron y lo dejaron en un macetero en plena ciudad y me avisaron y pues me hice cargo de ellos. Y eso pues recordar que son especies protegidas, ¿no? Que no se puede dañar, no se puede hacer daño a ningún ejemplar, pero como ya sabemos cómo es la gente y qué pasa de todo, pues así estamos. Mira, aquí tenemos más ejemplares. Vale, estos son todos vencejos pálidos. Ya esto es un vencejo completamente desarrollado, ¿vale? Juveniles ya aptos para el vuelo. Vamos, previos a liberación. Mira qué bonitos son.
Qué bonito, sí. Sí, son preciosos. Tiene una mirada que mucha gente se piensa que son algún tipo de águila. Dice, bueno, pero eso es una rapaz, ¿no? Eso es un águila, digo, no. Se parece mucho la mirada, pero no lo son. ¿Vale? Estas son las cajitas que les preparo, cajitas de cartón, con su papel de cocina o trapito en el fondo de la caja y veis aquí todos los pollitos. Y aquí ya están más crecidos. Mira, este le está pidiendo de comer a este. Y aquí tenemos un gorrión infiltrado. Aquí. Okay. Lo tenéis. Para que eso, que la gente también identifique que los pájaros nunca hay que meterlos en jaulas, ¿vale? Las aves que rescatamos siempre utilizamos cajas. En este caso, los vencejos son cajas de cartón, ¿vale? No, no hay que ponerle ramas ni nada porque son aves que no se posan. Y una cajita de zapato, una cajita de cartón y listo. Pero otras aves como los estorninos y demás, pues sí que hay que poner. Mirad qué bonita. Esto es un vencejo pálido. Esto es un vencejo común. Son especies muy parecidas, pero son distintas en coloración y plumaje. Y pues estos son también, fueron dos pollitos que crié de pequeñitos y ya aquí estos fueron minutos antes de liberarlos. Para que la gente se quede con la cara de los vencejos. Estos son Los conozco. vencejos. Qué bonitos. ¿No? Sí, son preciosos. Mirad qué mirada tienen. Mirad, aquí tenemos también un estornino, ¿vale? Que son, esto nos avisan mucho también. Son muy parecidos a los mirlos. No sé si por allí por México tenéis alguna especie parecida. Pero Puede bueno, ser. son completamente oscuros, con el pico larguito. Y este es un pollo también, ¿vale? La boquera que tiene aquí amarillita. Y el plumaje también que no está desarrollado por completo. Y estoy poniendo aquí algunas fotillos de aves que nos han llegado, ¿vale? Fijaos esta qué bonita es. Este es un zarapito, ¿vale? Esto es un ave marina. Esta ave, no sé, por México es que no me conozco las especies, pero seguramente hay alguna parecida también por allí. Y estas se suelen ver mucho en las rocas, en las playas, andando por por la arena, por los rocales y demás. Y se alimentan, pues, de cangrejitos, de almejas que van picando con este pico tan largo bajo la arena. Y son muy bonitos. Aves. Esta es la única que hemos tenido de esta especie. Son complicados de ver así heridos. Aquí tenemos la liberación de un vencejo que estoy liberándolo. Porque hay mucha gente que los lanza, ¿vale? Los vencejos no, no hay que lanzarlos cuando están listos para volar o cuando encontramos uno en el suelo, nunca hay que lanzarlos. Lo vamos a alzar sobre la mano de la mano, o sea, sobre la palma de la mano, y si el vencejo está listo, va a volar, ¿vale? Pero eso es algo que siempre remarcamos, sobre todo desde esos vencejos, porque la gente actúa malamente. Aquí tenemos otra foto. Es que tengo casi todas de vencejo porque es lo que más me llega. Pero fijaos qué bonitos son. Muy bonitos. Y qué bueno que das este tipo de información, ¿no? De que no nos deben de lanzar, que Sí, debe de quedar muy fijaos las claro. patitas. Son garras, eso son garras que se enganchan tal cual. Entonces no, no se pueden posar como tal en ramitas y demás como haría un gorrión. Y bueno, pues aquí también voy a remarcar, Gio, porque tampoco es que sea una especie, no sé si por allí tenéis, pero bueno, la alimentación, para remarcar, lo importante es que es dar la alimentación adecuada según la especie que sea. Aquí tenemos un vencejo, ¿vale? Vale. Alimentado con pienso de perro, pienso de gato, que esto es totalmente incorrecto. Podéis ver el estado del ave, de la cabeza, la boca, el pico, se ve fatal. O sea, a simple vista se puede observar que el ave no está bien. Y aquí, alimentación con insectos. O sea, fijaos las diferencias, ¿vale? Porque hay muchísimas aves ahora cayendo, pollitos y demás, y la gente le da lo primero que pilla por casa, galletas, maíz, leche, no sé qué, pensando que son los remedios de la abuela y que el animal va a seguir para adelante, pero no, ¿vale? Fijaos, este es el mismo ejemplar alimentado así, ¿vale? Que está en pésimas condiciones. Y este bien, ¿vale? Vamos a ver el brillo que tiene las plumas, el relieve blanco también, la mirada, todo, ¿vale? Es que es todo en su conjunto. Entonces hay mucha gente que eso no, no se fija, pero es que fijaos qué diferencia tan, tan grande, ¿no? De Sí, este se animal. nota demasiado cómo es. Claro. Es que en la mirada se ve cómo está este bicho de afectado, ¿no? Por la alimentación que ha llevado, fijaos. Entonces eso, que la gente se informe bien antes de dar lo primero que pilla por casa y. Porque no, que nos vamos a cagar al animal. Estos son dos ejemplares también que crié, que tengo casi todo de vencejo, estoy viendo. Mira, estos son estorninos, ¿vale? Estos son cuatro pollitos que crié también. Y ya ahí están, pues, 2 días más tarde los solté. ¿Vale? Fijaos la mirada que tiene que tener una ave sana, ¿vale? El plumaje perfecto, la mirada vivaracha.
siempre alerta, ¿no? Curiosos, activos y eso. Y tenemos un águila culebrera también que rescatamos en Ceuta hace 6 años, hace mucho tiempo esta. Esta se cayó al mar, estaba en migración, se cayó al mar y casi se ahoga. La pudieron rescatar y la tuvimos unos días. Esta es el águila culebrera. Es una pasada animal también. Qué bonito Fijaos es qué eso. bonito. Sí, preciosa. ¿Qué información tan importante nos dices con respecto a la alimentación, ¿no? De que no le deben de dar cualquier Pues cosa, sí. porque al querer Bien. ayudar al Sobre salud del todo animal. con. Espera, a ver que no me cargue esto. Sobre todo en época de cría, porque me avisan un montón de personas por Facebook, ¿no? Y sale gente diciendo, no, dale esto, que mi abuela le daba esto cuando era pequeña, no sé qué. Digo, no, no le des eso, porque ahora hay mucha información, ¿no? Antes, pues sí, podíamos estar un poquito más limitados de información, de información fiable, sobre todo, ¿no? Pero ahora con las redes sociales, con tantas cuentas que hay por todos sitios especializados, los centros de recuperación. Y aún así hay gente que sigue con las ideas antiguas y que no se les puede decir nada. Y es Sí, agotador. pasa en todas partes. Por ejemplo, acá, de donde yo soy, a veces rescatan cotorros o loros Sí. y en vez de pues darle, ¿no? Pues un alimento que es para ellos, acá lo que hacen es la masa, o sea, el maíz ya triturado, lo hacen como si fuera, no sé, con agua y se lo intentan dar y así como, no, o les quieren dar pan o cosas así que. Y dirán que se ha alimentado perfectamente el pollo. Y luego dicen, no, si el pollo me abre el pico y come bien. Digo, hombre, es que el pollo no sabe lo que le estás dando, él se come lo que le des. Exacto. Entonces luego ya cuando se mueren, pues es cuando dicen, no tenía que haber hecho eso. Sí, mira, por aquí Entonces, te preguntan que si los vencejos son insectívoros o si no comen efectivamente, cereales. los vencejos son insectívoros estrictos, solo se pueden alimentar en casa con ellos. Son aves que están todo el tiempo volando, ¿vale? Se alimentan de insectos voladores como moscas, mosquitos, polillas. Pero si nosotros nos encontramos un ejemplar, ya sea pollito adulto, y tenemos que criarlo en casa, tenemos que utilizar grillos y tenebrios, ¿vale? Espera, que os voy a enseñar los gusanos para que veáis cuáles son. Mira, yo tengo aquí la caja con los tenebrios, ¿vale? Esto supongo que por allí también lo venderán. Son Sí. gusanitos así. Anaranjados, amarillitos, y estos son con los que se pueden alimentar a los vencejos, ¿vale? Y con grillos. Nada de cereales. Los vencejos no son aves granívoras, ¿vale? Eso dejarlo claro. Si Vale. tenéis cualquier duda, o que pregunten, y porque luego igual se les olvida si quieren hacer alguna pregunta relacionada con lo que estoy hablando ahora, como diga yo. Sí, claro que sí. Si tiene alguna duda, que lo vayan dejando en los comentarios y te las vamos haciendo. André. No, es que sí, es información muy importante que debe quedar tan clara. O sea, si quieren ayudar Ya. realmente a estas aves o a cualquier tipo de fauna, ¿no? Que se encuentren. Sí. Preguntan que en dónde se pueden conseguir. Me imagino que los tenebrios. En cualquier tienda de animales se puede pillar. Lo que pasa es que en las tiendas de animales vienen tarrinas pequeñitas. Entonces yo, como tengo muchas aves, lo que hago es pedir a gran escala por internet, ¿no? Busco empresas que son criaderos de insectos. Y ya hago el pedido por internet. Elijo el insecto que yo quiera, la cantidad que yo quiera, y pues ya te lo pagas por vía online y te llega el paquete pues hay veces que en menos de 24 horas, o sea que está súper bien. Yo siempre recomiendo que se tenga en casa insectos en casa, porque es que nunca sabes qué te va a pasar. Porque una ave granívora, si te encuentras, pues no sé, un verdecillo, un verderón, alguna ave de México que sea granívora, que coma semillas, te puedes apañar algo en casa, ¿no? Pero si es insectívora, lo vas a tener súper complicado. A no ser que busques algún insecto por casa, por el jardín o lo que sea, siempre es conveniente tener una tarrinita de grillos en el congelador, ¿no? O criar un poquito de gusano para tenerlos ahí, ¿sabes? Para cualquier urgencia o caso que te llegue y te poder usarlos. Porque ya digo que mucha gente dice, bueno, ¿y si no tengo insectos? Digo, pues eso está complicado. Digo, busca mosquitos por casa, polillas, porque tampoco hay que darle otra alimentación para intentar sustituir a los insectos, ¿sabes? Porque les podemos causar más daño. Entonces siempre digo, tenés una cajita de grillos en el congelador que no cuesta nada y no ocupa y lo tienes ahí para posibles casos. Te preguntan si las palomas pueden comer de todo. Bueno, de todo es relativo. Las palomas en la calle sí que es verdad que se comen de todo, como los gorriones, ¿no? Que se han adaptado tanto a las ciudades que pillan pan, pillan chorizo, que se comen lo que pillan. Pero en casa, si tenemos algún ejemplar, un pollito, lo tenemos que criar con papilla, ¿vale? Con papilla adecuada para, pues, para loros, ¿vale? Se pueden criar con papilla de loro
o otra papilla que podemos hacer en casa con ingredientes adecuados. Pero no vale una papilla de pan con agua, por ejemplo, ¿vale? Eso no tiene ningún tipo de nutriente y no. Claro, y hacer un pollito pues necesita mucho alimento, ¿no? Es como un bebé, necesita en sus primeros días una alimentación indicada para él. Entonces, eso, en las calles, pues sí que se comen de todo porque no les queda otra, ¿no? Es como supervivencia pura y dura y de adaptarse a los residuos que nosotros desechamos. Pero en casa, pues tenemos que darle la alimentación adecuada y ya, pues cuando se libere, pues se buscará la vida como pueda. Laurita Deep te pregunta que en el caso de las gaviotas, ¿qué era lo que le dabas cuando estaban intoxicadas? Vale, el tema de las intoxicaciones en gaviotas, primero siempre lo que vamos a hacer es ofrecer agua, ¿vale? Porque suelen estar muy deshidratadas, llevan muchas horas en la playa sin atención, la gente pasando de ellas y suelen pasarse días en la playa sin atención alguna. Entonces, daros cuenta, imaginaros una persona en pleno campo dándole un sol abrasador, pues una deshidratación brutal. Entonces, siempre lo primero es ofrecer agua, ¿vale? Vamos a ver si quiere beber. Y si no quiere beber, no la vamos a obligar porque podemos empeorar la situación. Si no quiere beber, generalmente tampoco quieren comer. Pero si quieren beber, vamos a ofrecer alimento, ¿vale? Porque puede que tengan apetito. Y en caso de que no quieran beber ni comer, ya sí que tenemos que sondar, ¿vale? Y ahí necesitamos vitamina, necesitamos suero, necesitamos sonda, jeringa y demás para sondar al ave y que nosotros le estemos obligando, ¿no? A meter ese alimento directo al buche, para que vaya cogiendo energía, porque es como que se deja morir. Si no comen ni beben, van pasando los días y se van debilitando mucho más. Entonces, eso en un post de Instagram, que lo tenéis, creo que está el tercero en mi perfil, lo explico todo, o el segundo o el tercero está, lo explico todo al detalle, ¿vale? Sí, para que vayan y lo vean y estén informados. Sí. Te preguntan que, ¿y los gorriones, que cómo los alimentas, ya que son los más comunes en las ciudades? Vale, pues los gorriones son, vosotros los veis en las calles, ¿no? Tienen el piquito grueso, tienen el piquito gordo, robusto, y pues son aves principalmente granívoras cuando tienen una edad adulta. Pero cuando son pollitos necesitan la proteína del insecto, ¿vale? Entonces aquí está el error de muchas personas que tienen en la cabeza ya metido que el gorrión es granívoro, que come semillas, que come pan, que come no sé qué. Entonces crían a los pollitos desde que son pequeños con esta alimentación. Entonces los pollos crecen mal, crecen porque son aves que, pues, yo no sé cómo, pero los gorriones son duros, los vencejos también, y aunque les des una alimentación mala, ellos tiran para adelante, aunque luego no vuelvan a volar porque no les crecen las plumas bien. Pero ese es el problema, ¿no? De intentar cambiar esa mentalidad que tenemos hoy en día de los gorriones, sobre todo, que es una ave súper común, y de entender que lo tenemos comprobado, ¿vale? De ver padres de gorriones alimentando a sus pollitos con orugas, con insectos que van capturando. Entonces, es la alimentación natural que ellos le dan cuando son bebés. Y entonces, cuando yo estoy en casa y quiero algún pollito, pues le doy lo mismo que a los vencejos, grillos y tenebrios. Y ahí sí que podemos suplementar un poquito con yema de huevo cocida, ¿vale? Porque como no es una ave insectívora estricta que luego va a cambiar su alimentación a semilla, podemos complementar un poquito con la yema de huevo, que siempre va bien, es proteína y le va a reforzar, ¿no? El sistema. Y vitaminas, también uso vitaminas siempre. Ok, perfecto. Te pregunta Hugo que qué hay que darle a los búhos. Pues a los búhos. Lo ideal son ratones, porque al fin y al cabo, bueno, pues se pueden dar ratones vivos que tengáis alguno criando o ratones congelados, ¿no? Pero la cosa de los ratones congelados es que hay que destriparlos, porque si no pueden causar bacterias en el estómago del animal y es un poco jaleo. Pero yo cuando tenía rapaces, pues siempre ofrecíamos cadáveres de otras aves que habíamos tenido, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues sirvan de alimento. Ya que se han muerto, pues que se lo pueda comer el animal, el búho. Pero generalmente eso, lo ideal son ratones y como es una especie protegida, hay veces que no aconsejo ni darles de comer, de tenerlo una noche a puras en una cajita y que al día siguiente lo recoja al centro de recuperación, porque depende mucho de cómo esté el ave, si realmente tiene deshidratación, primero hay que hidratar y luego alimentar. Entonces es un poco complicado. Ok, perfecto. Oye, Rocío, ¿y hasta ahora cuál ha sido el mayor reto que te ha tocado a ti enfrentar cuando pues rescatas un ave o cualquier tipo de Uf, animal? es que como tengo tantos, no Uno de sé, tantos. yo lo que recuerdo de, por ejemplo, época de más jaleo, de decir, me muero ya, es, por ejemplo, ahora que estamos en la época de cría de gaviota, ¿no? Como he dicho, del año pasado, que sobre este tiempo estaba, bueno, hace 2 años en Ceuta, de ir con la bici, me avisaban, ¿no? Por un pájaro, porque en Ceuta no había servicio de recogida en ese momento.
Entonces iba yo con mi bici y mi mochila a recoger al pájaro. Me avisaba otro, iba yo por otro. Yo parecía la del Telepisa recogiendo pollo. Pero eso son odiseas que vivo cada año. Pero luego, por ejemplo, hoy yo creo que ha sido la recuperación, no sé, que más voy a recordar, porque ha sido hoy precisamente que he liberado un ave que llevaba conmigo 2 meses y una semana en recuperación, y ha sido un día, pues, no sé, muy emocionante, ¿no? Porque yo pensaba al Qué principio que no iba a emotivo. salir para nada y al final se ha recuperado y así como, uf, no me lo creo. Ahora os pondré alguna foto para que lo veáis, que es un críalo. Es una complicada de ver, están en migración y pues eso, me lo trajeron, estaba paralítico. O sea, yo pensaba que, digo, este no va a tirar para adelante, estaba muy mal, se chocó y pues llegó paralítico de patitas, no se podía poner de pie. De hecho, las stories de mi cuenta de rescate de aves he puesto la evolución que ha tenido y eso, y lo he liberado hoy, después de 2 meses y pico, que ha sido una lucha larga, Usted lo porque, logró. pues, claro, sobre todo cuando es un animal que tú piensas que no va a salir para adelante, porque al fin y al cabo, si lleva mucho tiempo, pero va evolucionando bien desde el principio, pues está seguro de que tira. Pero es que estuvo muy malito y al final, pues el tío ha luchado y se ha plantado volando. A ver si puedo enseñar una foto, porque es un animal precioso. Porque además parece exótico, parece de vuestro país, cuando lo veáis, verá, muy así, muy colorido. Y mucha gente cuando se lo ha enseñado no dice, uy, este pájaro está en España, no lo sabía. Bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, pues es este ave con esta crestita que tiene. Esto es un críalo europeo. Wow, qué bonito. Y aquí porque se ve regular por el ordenador, pero es así, aquí tiene como amarillo, ¿vale? Un beige. Y luego tiene punteado blanco aquí. Es muy bonito, tiene una cresta muy bonita. Y pues es un ave, pues eso, es muy llamativa y que mucha gente pues no conoce. A ver si me carga. Ah, sí, mira, aquí lo podéis ver también, ¿vale? El punteado tiene una cola súper larga, súper larga. Esto ha sido esta mañana que lo he ido a soltar. Y aquí lo tenéis, que es un bicho muy bonito. Que no parece de España, ¿eh? Yo lo veo así y digo, no me parece un ave de aquí, pero sí. Y yo creo que eso, que cuando me has hecho la pregunta, pues ha sido un día hoy importante, ¿no? Emocionante, es decir, ha sido un caso, ha sido un reto porque era un caso complicado, la verdad. Pero bueno, ya está volando. Gracias a todos los cuidados que le diste y como bien dices también el Ahí está. ave que luchó por eso. Sí. Sí, Andrea, qué labor tan bonita, todo eso lo que tú haces, además siendo tan jovencita y toda esta experiencia que tienes, o sea, Pues todo lo que sí. sabes. O sea, Porque es no. que mucha gente me dice, bueno, pero tú eres veterinaria, ¿no? Digo, no. Digo, es que muchas veces no es cuestión de estudios, es cuestión de práctica todo. Y de que he tenido afortunadamente a mi padre, que ha sido, que es veterinario y que me ha enseñado muchas cosas, porque yo iba mucho a la clínica con él cuando le llevaban casos, me ha enseñado a pinchar, a coser, y son cosas que sí, que me siento afortunada, ¿no? De haber tenido a mi padre al fin y al cabo ahí a mi lado, porque no lo hubiera aprendido sin él. Pero luego al fin y al cabo, con los casos que me llegan, casos nuevos que hay, veces que nunca me había llegado un caso como este, ¿no? Y era como, ¿y ahora qué? Pues, no sé, te pones a innovar, ¿no? A pensar, vas probando y pues vas cogiendo experiencia. Entonces, yo animo a la gente a que siempre que pueda, tenga tiempo y espacio y el centro de recuperación no se puede hacer cargo, que lo intente, ¿vale? Que de todo se aprende. Yo, claro, yo no tenía ni idea al principio. O sea, yo al principio alimentaba mal, cometía muchos errores. Pero de tener contacto, de tener práctica, más casos, pues vas aprendiendo, ¿no? De todo y vas tomando nota. Y ya pues no se vuelven a repetir esos errores. Así es, y más que, pues es algo que te gusta, que te apasiona hacer, también es muy importante, ¿no? Sí, 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 sí. Todo esto que haces. Y hasta ahora, pues a lo largo pues, de todos estos años que llevas haciendo esta gran labor, pues has tenido muchas satisfacciones, pero ¿alguna que nos quieras compartir? No sé, yo por ejemplo ahora con lo del grupo de esos vencejos estoy bastante contenta porque no pensaba que iba a llegar tan lejos. El otro día publiqué un post en Stories de Rescate de Aves poniendo que necesitamos voluntarios porque hay partes de España que están muy cubiertas de voluntarios y hay otras que, por ejemplo, el norte está súper despoblado y apenas tenemos gente. Entonces puse un post en Instagram diciendo necesitamos voluntarios, comenté cómo iba el grupo, en qué consistía exactamente. Y me escribió muchísima gente, o sea, yo me quedé muerta y vi como una respuesta muy, muy positiva, ¿no? De hasta hace unos años que la gente como que pasaba más del tema o lo miraba y decía, va, me paso.
y los he visto muy interesados, o gente que me preguntaba y decía, bueno, pero ¿de qué va? Yo le explicaba, me decía, mira, ahora no puedo, pero más adelante, como muy interesada, ¿no? Muy interesada. Y yo creo que poco a poco, ¿no? Vamos cambiando cositas y mentalidades, ¿no? Conciencia. Y yo creo que esa es hasta ahora, no sé, de lo que más orgullosa estoy, ¿no? De que por este grupo estamos salvando muchísimas aves, estamos formando muchas personas a través de un grupo de WhatsApp, con vídeos, con audio, lo más cercanos posible, ¿no? Y aumentando el equipo, que al fin y al cabo, cuantas más personas sepan, pues más vidas que se salvan. Así es que es aquí los comentarios que dicen que eres una gran persona, una gran labor por la que haces, que muchos Muchas te gracias. agradecen por todo lo que les has enseñado, que eres una gran comunicadora, eso que justamente lo que Gracias. necesitábamos, ¿no? Que hace falta, ¿no? De que, que llegar toda esta información a más personas por medio de redes sociales o de lo que cualquiera que esté a nuestro alcance, ¿no? Y sí. Claro. No, qué Sí. padre. Pues sí, totalmente. Preguntan que en Cataluña, que cómo pueden ayudar. Bueno, pues si estáis interesados, lo mismo. Tenemos gente por Barcelona, por Tarragona. Me pasáis vuestro, lo voy a comunicar por aquí ya. Me pasáis vuestro teléfono de contacto, ¿vale? Vuestro nombre y vuestra zona exacta, en plan, en qué zona, o sea, provincia, y luego si estáis en algún pueblo, en la capital. Para yo agregar el contacto directamente en WhatsApp y poder etiquetaros cuando me avisan de una vez, poner aviso en Barcelona y ya pongo vuestro nombre directamente para que deis el aviso. Entonces, eso, somos un grupo de, pues eso, voluntarios, todo altruistamente, no cobramos nada, ni nada, o sea, vamos, intentamos recaudar fondos, eso sí, para el alimento de las aves, porque es muy caro comprar insectos, sobre todo, son muy caros, y eso, pues somos un grupo de voluntarios, pasamos el aviso por el grupo de WhatsApp, y ya, en esa zona, o se hace cargo del animal, o aconseja, ¿vale? Porque hay gente que se encuentra un ave y dice, bueno, si me informáis, yo me puedo hacer cargo, ¿vale? Entonces, pues ahí le asesoramos en todo. Estamos día a día preguntando, tal y cual, para que vaya aprendiendo y ya la próxima sepa cómo hacer. Pero hay otras personas que no, que nos avisan y dicen, ¿dónde lo llevo? ¿O quién se hace cargo? Sin ningún tipo de interés, ¿no? No sé, poner de su parte la recuperación del ave, porque hay gente que no entiende que estamos desbordados, que lo hacemos en el tiempo que tenemos porque es que no podemos con más. Y exigen mucho, ¿no? Entonces estoy también un poco saturada por eso, porque hay gente que te encuentras un poco complicado. Pero principalmente eso, entrar en el grupo de WhatsApp y cogiendo experiencia con lo que pasamos, con los consejos, fotos y demás, pasamos liberaciones también para motivar a la gente y decir, este esfuerzo sirve para algo, ¿no? De que luego sale el pájaro volando. Pero básicamente eso, informarse y hacerse cargo de algo. Genial. No, pues ahí dice la persona que te escribirá por privado Pues y genial. Espero tu mensajito. oye, André, y hasta ahora, ¿quiénes han sido tu mayor inspiración? Pues mira, mi padre, el primero de todos, mi madre, porque mi madre también aguanta mucho, que yo he metido 1.000 pájaros en mi casa. Se me han escapado grullos por la casa, se me ha escapado tenebrio. Era como Dios. Y mi hermana, por ejemplo, que mi hermana es súper contraria a mí, pues se encontraba a veces un grillo por la casa, me quería matar. Bueno, mi madre y mi hermana no aguantaban mucho. Entonces, mis padres, los primeros de mi familia. Y luego, pues tengo compañeros por España, pero el principal es Juanjo, un compañero que tengo en Cáceres, que es un crack. O sea, yo todo lo que he aprendido de vencejo lo he aprendido de él. De todo, ¿eh? Coincidimos por un proyecto que empezamos, que nos metieron en un grupo de WhatsApp y ya empezamos a hablar y demás. Y bueno, él al año puede sacar 200 vencejos, solo de vencejo, ¿eh? Imaginaros de aves que salva al año. Wow. Brutal. Y te manda fotos de, yo qué sé, 100 y pico vencejos en la casa, en las cajas. Yo digo, no sé cómo no te vuelves loco. Pero es brutal. O sea, es un crack absoluto y es que yo lo venero, de verdad. Luego tengo otra compañera en Murcia, se llama Rocío, que está estudiando veterinaria. También es una crack absoluta. Bueno, Rocío, la que dio el directo contigo de vencejo. Es maravillosa también. Elena de Sevilla, es que tengo un montón de compañeros, pero ellos han sido los más cercanos, ¿no? Los con los que me he tenido más trato y con los que al fin y al cabo hemos podido que formar ese equipo. Luego también otro compañero en Valencia, David, Inma en Sevilla. Pero vamos, especial mención a Juanjo, porque de verdad que lo tenéis que seguir todos, porque es un dios de los vencejos, de verdad. Es Pues sí. una barbaridad. Ay, Brutal. qué bueno que
tienes todas estas pues personas a tu alrededor de las cuales pues aprenden todos juntos, se ayudan y Pues sí. una labor tan Sí, bonita un y acercar, colaborar, ¿no? ¿no? Sí. Porque hay provincias que no hay nadie y entonces te encuentras una provincia y dices, pues mira, en Cáceres está con mi compañero, ¿no? Es como, te quedas tranquilo ya de que haya alguien allí que se pueda hacer cargo. Porque hay provincias que dices, tú, ¿a quién aviso? Porque no hay nadie. Entonces no te queda más, no te queda otra que aconsejar a la persona. El problema es cuando ya la persona dice, o te pone excusa, ¿no? De tengo perros, tengo gatos, no sé qué. Digo, bueno, para eso existen las puertas, para poder separar habitaciones. Pero hay gente que pone excusas para todo. Y ya ahí pues sí Eso que sí. hay que tener un poquito más de paciencia. Porque no veas. Os voy a enseñar dos pollitos que tengo aquí, ¿vale? A ver. Que son una golondrina y un avión. Vale, voy a enseñar primero a la golondrina. Está bastante grande, ha crecido mucho. Bueno, aquí está la golondrina. A ver si la ve bien. Ay, sí, qué bonita. Pues esta tiraron el nido, siendo una especie protegida, ¿vale? También es una especie protegida como en vencejos y aviones. Y tiraron el nido a escobazos. Eran cuatro hermanos, tres se murieron y esta es la única que ha sobrevivido a la caída. Y ya lleva una semana, hace una semana que lo recogí, fijaos qué grande está, era mucho más pequeñita. El plumaje, ¿vale? Fijaos cómo está el ave de activa, de, para que veáis cuando está un ave sana, que está vital. Ahora es que no me enfoca el móvil, pero a ver si puede. Bueno, el plumaje brillante, perfecto, la mirada, ¿no? También que está pillando, está activo. Y bueno, pues que es muy importante el estado físico y el plumaje y demás, todo, ¿no? Como está el ave. Ya os voy a enseñar al avión, a ver si no sé. Vale. Y este también es una especie protegida, ¿vale? Es más pequeñito que la golondrina. Sí. Y este lo mismo, se cayó del nido y lo estuvieron criando mal porque la persona que lo tenía pues no sabía que era insectívoro, le estuvo dando papilla. Me llegó muy mal, con todas las boqueras pegadas, estaba muy parado, con los ojitos cerrados. Yo pensaba, digo, este se va a quedar listo. Pero al final con insectos, fijaos, también está un poquito todavía sucio de la papilla, pero fijaos la mirada que está atento, está mirando a todos lados. Sí, ya se ve Están mucho diciendo, mejor. ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está mirando al móvil, Andrea? Pero bueno, eso para que veáis los pollitos que tengo ahora. Y esto en breve, la golondrina en una semanita y media ya está volando. Fijaos. Crecen súper rápido. Las golondrinas y todo esto crecen súper rápido. Y el avión, pues sí que es más pequeñito de tamaño. ¿Vale? Fijaos el tamaño. Se acaba de cagar. Ha hecho popó. Y aquí los tengo, que luego les toca la toma. Y esto es lo mismo, esto come lo mismo que los vencejos, grillos y tenebrios, ¿vale? Nada de cereales, ni papilla, ni nada. ¿Vale? El pico que tiene el ave de largo y de puntiagudo nos va a indicar que es un ave insectívora, ¿vale? Que se alimenta de insectos. Eso es algo que hay que fijarse mucho, por eso muchas veces que se lo engaña con el gorrión, porque el gorrión lo tiene más cortito, más robusto, y la gente dice, ya está, te come semilla. Entonces, por eso estamos informando cada vez más de eso que son insectívoros, de por favor dar la alimentación que es adecuada, porque es que los primeros días son esenciales, porque están saliendo las plumitas del cañón y como le demos una alimentación que no es buena, esas plumas no salen, se pegan, salen mal, se caen y muchas veces que se mueren, otras veces hay que estar esperando muchos meses para que vuelva a mudar la pluma, le vuelva a crecer. Entonces es un bucle que nunca suele acabar bien. Entonces, por eso cuando son pollitos, sobre todo, es súper importante la alimentación que les damos. Genial. Por aquí Coco dice, los vencejos no se improntan, pero los gorriones, aviones, golondrinas, etcétera, ¿cómo se hace para que no se impronten? Pues los vencejos no se improntan. Mucho, mucho contacto tendrías que tener con él, de estar constantemente con él encima para que se improntase. Entonces, es una ventaja, ¿no?, de esta especie, porque hay muchas veces que la gente lo hace mal, tiene todo el día encima o tal, pero luego el instinto de volar es tan fuerte que se quieren ir y se quieren ir. O sea, es que les da igual tú, les da igual la caja y les da igual todo. Quiere irse volando y lo van a notar. Entonces, el resto de especies, por ejemplo, las golondrinas y los aviones, esto todo de aquí, se pueden improntar si tienes contacto directo constante también con él, pero lo que hacemos es tenerlos en una caja de cartón amplia. Los vencejos, como ya he dicho, se tienen en una caja de zapatos y ya está, no hay que poner ramas, no hay que poner hojas ni nada, porque son aves que no se posan en el suelo y que no necesitan nada, están en su nido a oscuras y darle de comer y ya está. Pero los aviones y las golondrinas sí que se posan, ¿vale? Se posan en árboles, se posan en antenas, en tenderetes de tender la ropa.
Entonces, ahora con este tamaño todavía no les he puesto ramitas porque están acurrucados los dos en el nido y solo meto la mano para darles de comer y listo. Pero ya cuando son más grandecitos, que empiezan a revolotear y demás, lo que hago es coger una caja grande de cartón o un transportín de perro grande, de estos de grandes dimensiones, le pongo un par de ramitas puestas y que no te vean, ¿vale? Es únicamente tú metes la mano, alimentas con la pinza, incluso puedes hacer un boquete en la caja o en el transportín para tú meter la mano, que no te vean la cara, que no te vean visualmente, porque van a estar enfocados en la pinza y en el insecto. Le das la toma, sacas la mano y cierras, ¿vale? Entonces es un sitio que le dé la luz, ¿vale? De poner una sabaneta blanca por encima de la caja o por el transportín ya le va a entrar luz en los laterales, pero ya está, ¿vale? Aquí el objetivo principal es criar y liberar al ave, pero con las mayores posibilidades de supervivencia. Porque muchas veces la gente lo cría mal, se improntan y lo liberan. Entonces ya se va a morir. No va a pasar ni un día en la calle porque tiene tanta dependencia del ser humano, ¿no? Que no tiene ese instinto de buscarse la vida porque dice, ay, me van a dar de comer. Entonces en el sitio que lo dejas se queda. Entonces el tema de la impronta es un problema. Y con el resto de aves también, o sea, gorriones y demás, los gorriones sobre todo se improntan muchísimo, pero muchísimo. Es un ave muy fácil de manejar, la gente lo tiene mucho encima, lo tiene como un muñeco, como una mascota. Y se implanta muchísimo. Entonces, con los gorriones es lo mismo, ¿vale? Es el mismo proceso. Hacemos un boquete en la caja, metemos la pinza o la mano y ya está. Entonces, el ave no te está viendo a ti, está viendo solamente la mano y la pinza. Y ya cuando tú lo saques, que sea previo a liberación o hagas alguna prueba de vuelo en casa, pues se va a asustar de verte, ¿no? Porque no identifica esa figura humana como su madre, ¿no? O su progenitor. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿vale? De tener el mínimo contacto. Otra cosa es cuando están malitos, que tienes que estar pinchándoles o tienes que tenerlos constantemente con calor, pues ahí sí tienes que tener contacto, lo tienes. Luego, si ya el ave se estabiliza, lo vuelves a tener como a una ave sana, ¿vale? Ya es el mismo proceso. Ok, información muy importante. Muchas gracias. Nada. Preguntan que, ¿y cuando salen a volar, que si saben cazar al vuelo? Supongo que se referirán a los vencejos, ¿no? Los vencejos sí, o sea, los vencejos por eso es que, no sé, es un ave muy especial, no tiene nada que ver con otras. Por ejemplo, estos dos, que son golondrinas y aviones, que son especies muy parecidas pero son distintas, sí que pasan un tiempo con sus padres, revoloteando, se suben a cables, se suben a tenderetes, se posan. Entonces sí que tienen un poquito más de dependencia. Siempre es conveniente liberarlos donde haya más, para que se unan a un grupo o a otro individuo y que aprendan. Pero los vencejos es que son como, no sé, son aves aparte. Es que nacen sabiendo todo. No tienen ningún tipo de aprendizaje por parte de sus padres. Ellos, en cuanto están en la caja, ya lo has criado perfectamente y tiene su longitud de ala adecuada, hace la prueba de vuelo en casa y demás. Y el ave se quiere ir. O sea, es que tiene en la cabeza su instinto, le está diciendo que se vaya. Y se van, y en la naturaleza es así. Salen del nido. Generalmente pueden volver 1 o 2 noches a las cajas donde, bueno, cajas nido, algunas que se tienen controladas con cámara, pero se van y ya está. Y ni padres, ni hermanos, ni primos. Ahí da igual todo. Yo me piro, me voy de migración y saben de todo. Ya saben que tienen que volar toda la vida, saben que tienen que comer insectos, ¿sabes? Que es Muy innato en ellos. independientes. Súper independiente, sí. Es un ave que yo creo que de las pocas aves, no se me ocurre ninguna otra ahora mismo que sea así, pero la única hasta ahora que conozco que hace eso, de que abandona el nido y es que no vuelve a ver a su familia, digamos, de intentar aprender de ello. Es como que, no sé, se les cambia el chip. Okay. Perfecto. Oye, Rocío, ya sé, Andrea, perdón, sé que Estamos haces, entre Rocío y yo, te tenemos loca. ya entre vencejos y eso, ya no Mira, puedo. claro, todo vencejo, pues ya no sé cuál es Rocío y cuál es Andrea. Oye, Bueno. Andrea, ya sé que haces una labor muy bonita allí en España, pero ¿existe, no sé, algún otro lugar en el que te gustaría ir a hacer investigación o ir a conocer? Muchos sitios, muchos sitios. Me encantaría ir a Cabo Verde. Me encantaría ir, yo sé, a todo sitio. Cabo Verde por las tortugas marinas, que en mi universidad promocionan un viaje que hay para trabajar con tortugas verdes. Y es un viaje que me encantaría, pero me encanta viajar y me encantaría aprovechar todo tipo de oportunidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo espero poder descubrir nuevos territorios, ¿no? Y hacer, pues, más cositas por ahí, porque España, pues, están las cosas mal, tener que cambiar muchas cosas, y en México también, pues, estarán las cosas, supongo que de la misma forma, pero sí que me encantaría ir a muchos sitios.
Okay, bueno, igual cuando gustes, acá eres bienvenida en México para que nos Pues enseñes. me iré para allá de tirón. Dile, acá Me tienes tu llamaría mucho casa la y atención, como ir a México. quieras. Genial, Me parece acá muy te bonito. esperamos. ¿Qué planes a futuro tienes, André? ¿Dónde Pues planeas? terminar la carrera y yo tengo claro que quiero trabajar en un centro de recuperación de fauna. O sea, lo tengo clarísimo. Yo desde que entré, yo opté por una carrera, digo, yo aunque ciencias ambientales es más de tipo de empresa, ¿no? De trabajar con cultivo, con energías renovables, tal y cual, pero también se puede tener salida en otro sitio. Más que nada es tener, pues, contactos, ¿no? Un poquito también de suerte, pero yo tengo claro de que quiero trabajar en un centro de recuperación de fauna, sí. Porque es que es lo que me apasiona, es lo que siempre he querido y que me sale solo, el ayudar, ¿no? El atender a un animal que está herido y poder socorrerlo y salvarle la vida, que es una satisfacción, en mi caso, ¿no? Que me llena muchísimo y lo tengo claro. Hay gente de mi carrera que dice, no sé qué hacer, tal, tú. Digo, yo sí, yo lo tengo clarísimo. Digo, otra cosa es que lo consiga, pero claro que lo tengo, sí que lo tengo claro. Y estoy Me segura que lo vas encantaría. a conseguir. Pues Sé muchas que vas a gracias. poder. Sí. Lo Bueno, pues. intentaré. A ver cómo va la cosa. Sí. Eres muy movida y todo, andas. Todo lo que haces. Incluso, ¿por qué no en algún futuro hasta abrir tu propio centro? No sé. Ya, pues sí, también. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y Sí. Ceuta también, que yo soy de Ceuta, no sé si la gente lo sabrá, pero bueno, Ceuta está en el norte de África, justo en la punta cerca de Marruecos, y allí está todo súper abandonado. O sea, allí no hay centro de recuperación, por eso a mi padre le llevan todos los animales, porque no hay protocolo, no hay autoridades que lleven el protocolo a cabo, no hay centro, entonces como que todo animal que aparece está en el limbo, no se hace cargo nadie. Entonces como algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que cambiar. Ya que los políticos no mueven el dedo, pues habrá que hacer nosotros algo. Y siempre estamos ahí dando la caña con denuncias de destrucción de nidos, campañas de buscar voluntarios, porque estamos desbordados. Es que en Ceuta, claro, somos principalmente mi padre y yo, dos personas, entonces imaginaros la cantidad de avisos de saturación que podemos llegar a tener, porque es que es imposible. Y en Ceuta sí que cuesta muchísimo buscar voluntarios, ¿eh? Muchísimo. O sea, lo he publicado varias veces y la gente pasa. Y es como, tío, que es algo de lo que se tendría que hacer cargo el ayuntamiento de la ciudad, la administración, ¿no? Y poner medios, alguna ayuda, ¿no? Hala, aquí los animales quedan a la espera de que un particular se haga cargo. Entonces Ceuta está muy mal y una vez, con animales marinos igual, ¿eh? Allí en Ceuta aparecen cetáceos, aparecen águilas como la que he dicho antes, de la águila culebrera que se está ahogando en el mar. Y es que no hay nada, o sea, no hay embarcaciones marinas para ellos, no hay instalaciones para delfines, ballenas que varan allí, tortugas marinas, está todo fatal. Y es una espinita que tengo yo ahí, ¿no? De decir, en Ceuta hay que hacer algo y cambiar las cosas, pero es como que hay tantos problemas en todos lados que no se puede estar en todo. Y es como, poco a poco, que se vayan ampliando las personas que se quieran unir al voluntariado, ¿no? A las campañas de denuncia también, porque está claro que dos personas es imposible. Entonces, Ceuta, pues eso, estamos ahí luchando todos los años, que es una lucha constante que cuesta muchísimo. Claro, sí, más que nada que pues la gente, ¿no? Que se una y sepa que pues Sí, debería de ayudar, colaboración. colaboración. Exacto, porque no somos responsables de hacernos cargo de todo. O sea, nosotros lo hacemos altruistamente. Lo que he dicho muchas veces, que tengo mi vida, ¿no? Tengo mis estudios, tengo que yo hago todo lo que puedo, e incluso cuando no he podido, me he metido y he dicho, vale, pues tráeme al animal, yo lo curo tal y cual. Incluso cuando son veces que me va mal a mí, ¿sabes? Pero solo el pensar de ¿y cómo va a acabar ese animal? Pues digo, pues me lo traen y me aguanto. Entonces es eso, ¿no? Intentar pues concienciar de tú te encuentras un animal, te ayudamos, te asesoramos en lo que sea, pero siempre se ve cuando la persona te avisa. La intención que tiene, de si es una persona empática que quiere poner de su parte o de dejarte el marrón, que te encargues tú, que no aporta económicamente nada y es como, uf, así no se puede, ¿sabes? De poner un poquito de granito de arena, ¿no? De entender que estamos ayudando, que no es nuestro trabajo, que es una labor y que pongan de su parte. Porque yo estoy harta todos los días, me llegan mensajes de gente que es que es para echarse la mano a la cabeza y es como, uf, hay que ponerse un poquito en el lugar de la otra persona que te está ayudando, ¿no? Así es. Y es complicado, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Así es, Hay poco gente a para poco. todo. Hay gente para Así todo, es. eso ya se sabe que te tiene que tocar alguno complicado.
Sí, en todo pasa. Oye, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa que te haya pasado desde el campo? O no sé. No sé, ¿eh? Ahora mismo no caigo. No sabría decirte yo así. No. Seguramente tenga, pero tendré tantas que digo, no me viene ahora mismo una que tenga ahí recordada exactamente. Pero, por ejemplo, con los efectos trampa con mi compañero Adrián, nos pasa cada cosa también, porque recorremos mucho kilómetro, ¿no? A pie, que si con el calor, que si no sé qué, estamos reventados muchas veces. Y hay que tener mucho cuidado también en el campo, que lo voy a decir por aquí también, porque los efectos trampa es algo que está súper dejado de la mano de Dios, ¿vale? Allí nadie mira nada, tal. Pero de tener constancia de esas zonas, porque son cosas peligrosas, o sea, es algo peligroso el ir a zonas así, que son pozos, que son aljibes, de ir siempre con alguien, ¿vale? Porque me pasó una vez un compañero que me avisó que se fue solo a buscar efectos y me dice, Andrea, me he quedado atrapado en un efecto. Y era en otra provincia y tuvieron que llamar a los bomberos, tuvieron que llamar. Tío, entonces, son cosas que yo publico en Instagram, pero eso para intentar concienciar y saber hacer las cosas bien. Hay mucha gente que se lanza ahí a la aventura sin tener experiencia previa y lo puede fastidiar, ¿vale? Entonces, siempre con cabeza las cosas que hagamos e informándose previamente, ¿vale? De todo lo que vayamos a hacer, básicamente. Así es, sí, estar informados y de preferencia también ir acompañados para ir por cualquier Exacto. cosa, ¿no? Siempre. Sí, oye, de todas las personas a las que admiras, digamos, profesionalmente en tu carrera, ¿hay alguna con quien te gustaría colaborar, hacer algo así? Con algunas ya colaboro, pero yo creo que con Juanjo, con el que comentaba antes, de, no sé, de hacer algo así a gran escala, ¿sabes? De, no sé, conferencias o algo así, pero a nivel importante, ¿sabes? De intentar dar consejos, porque es que Juanjo ha descubierto cosas que gente o centros de recuperación no hacía con vencejo. Entonces, como que muy innovador, ¿no? Y cosas que tenemos que actualizar y cambiar en eso y ya digo, es que seguidlo. No sé cómo se llama en Instagram, espera, JJM, no sé qué, pero es que es un máquina. O sea, os voy a poner por aquí para que lo sigáis, que tengo la presentación de Google y los contactos de mis compañeros, ¿vale? Para que, Gracias. muchas veces, como a mí me llegan tantos avisos, no puedo responder a todos y me tomo unas horas de descanso porque estoy con exámenes y demás y no puedo. Entonces, voy a poner todos los contactos para que los apuntéis y que en caso de que yo no os conteste, le escribáis a ellos, ¿vale? Porque si no, es imposible, es imposible. Voy a ver si lo encuentro. Sí, Porque es que hay mucha gente porque que me avisa y dice, pero corre, contéstame. Digo, no puedo con todo. Entonces, como, ayuda. Aquí lo voy a poner. Voy a claro, poner claro. la. A ver. Porque ya sí que vamos aumentando las cuentas de Instagram y demás y poco a poco somos más, entonces que contéis con sus contactos, ¿vale? Por si son casos urgentes que les podéis escribir a ellos. Vale. Lo voy a poner así, bueno, no sé si lo veis mejor así. Es. Bueno, estas son las cuentas de Instagram, ¿vale? Esta es la que tenemos todos, que es la de esos vencejos nueva, que la hemos creado este año, y que ahí publicamos muchísima información sobre los vencejos. Esta es la de Rocío, con la que estamos hablando de los vencejos. Esta es la mía. La de Juanjo. Y la de Elena, que es mi compañera de Sevilla de Cogurbe, ¿vale? Este es el logo de esos vencejos. Y este es mi logo, el de Rocío, el de Juanjo y el de Cogurbe. Y el de la cuenta de Instagram de esos vencejos es así, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta esos contactos, ¿vale? Que yo en caso de que no os pueda. Porque yo si estoy en Instagram, os contesto al momento, ¿vale? Pero Vale. en caso de que yo no os responda al momento, pues porque no estoy en ese momento libre y que no estoy con el móvil. Y hay veces que son casos, cosas urgentes, ¿no? Y que la gente necesita, pues, consejo al momento. Así que eso, pues, que contactéis con más compañeros, porque seguramente de los cuatro que somos, algunos se contesté antes que yo, ¿vale? Así es que se sumen y que, como bien dices, si tú no los puedes atender, pues por todo lo que tus actividades, Claro. pues que les escriban a ellos o igual si se quieren sumar, igual que los contacten. Exacto, sí, que me manden un mensajito y yo les informo de todo, cómo funciona el grupo y que se vaya sumando gente. Exacto, que se vayan sumando más y entre más pues pueden ayudar a más vencejos y a más especies. Exactamente, sí. Bueno, Así pues que
Invito a todos los que nos sigan acompañando que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Andrea por si tienen alguna otra pregunta. Mientras tanto, pues yo te quiero agradecer mucho, Andrea, que nos hayas acompañado pues esta noche para ti desde España, que nos hayas Sí. platicado pues sobre todo, toda esta gran labor que haces, que es muy admirable, la verdad, yo lo decía, tan jovencita y tantas cosas que hemos aprendido de ti, la verdad es que no quiero imaginar en los 10, en unos 10 años como todo lo que habrás logrado, que sé que van a ser cosas maravillosas. A ver, poquito a poco se va sumando experiencia, poco a poco. A ver. Pero muchísimas gracias. Sí, no Yo sé, encantada. Ana. Y eso, que espero que os haya gustado. He intentado poner algunas fotillos para que tampoco se hiciese así muy monótono y que sepáis algunas especies, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de la gaviota, pues mucha gente me pregunta, ¿ese qué pájaro es? Y lo de los pingüinos, es que me entra una risa, digo, ay, Dios mío, ¿va a ser un pingüino en España? Digo, es una gaviota. Ay, a ver. Bueno, Y eso. ya Son todo especies tan tienes. que no las tenemos claras. Imagínate las que son más complicadas. Ya dirán, eso es un dinosaurio, porque es una cosa. Madre. ¿No tienes más preguntitas por allí? Por aquí No, ¿no? ya no hay. No sé, ¿algún otro consejo que nos quieras dar antes de despedirnos? Implicación cuando os encontréis algún animal, porque no es responsabilidad de la otra persona que aviséis. Y conciencia, de que intentéis sobre todo concienciar e informar a las personas que os rodean, porque ya daros cuenta que si tenéis 900 seguidores, 1000 seguidores y compartís una publicación, pues mira, esa publicación va a llegar a esa persona y de esa persona va a llegar a otras personas. Entonces, sobre todo, pues eso, compartid los posts que os sirvan de ayuda, no solo un like, porque un like no sirve para nada, ¿vale? La información lo que sirve es difundirla, que llegue a más personas y que esos conocimientos pues se vayan traspasando, ¿no? De una persona a otra. Porque si no, pues se quedan estancados y no llegan a ningún lado. Entonces, eso, intentar pues eso, poner de vuestra parte y también pues apoyar la labor que hacemos difundiendo los posts, que lleva mucho esfuerzo el hecho de escribir, postear, hacer un cartel, muchísimo tiempo, sumándolo con los avisos que tenemos. Y eso, que no cuesta nada, que es un clic, que tú le das compartir. Y ya está, y ya todas las personas que te siguen lo van a ver. Y tus allegados, tus familiares, etcétera. Que la información es poder, siempre lo he dicho. Así es. Por ahí te preguntan que si una gaviota herida se puede coger o ataca. Sí, o sea, se tiene que coger. Todo ave que te encuentres generalmente va a huir. Y un animal muy, muy difícil que te ataque como tal, ¿vale? Siempre, obviamente, cuando tú estás a punto de cogerlo, pues te va a hacer el amago de picarte, pero es normal, ¿no? El animal no entiende qué pasa, se piensa que tú le vas a hacer más daño aún y se va a defender. Pero que las gaviotas, sobre todo cuando están débiles o están intoxicadas, un picotazo no hace nada, no duele. Otra cosa es que esté la gaviota en forma y la lesión haya sido reciente, que te puede hacer daño. Pero no pasa nada. A mí me han picado muchas gaviotas y no me han arrancado nunca ningún dedo ni nada, ¿vale? Te vas a llevar un raspón y ya está. Entonces siempre una toalla por encima y ningún problema, ¿vale? La vamos a recoger y ya pues así nos aseguramos de que no nos va a picar. Ok, perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho, Andrea, Nada, yo encantada. que nos hayas acompañado. Y pues a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Y ya saben, seguir en las cuentas de Instagram, de SOS Vencejos, Andrea, y a todos los demás miembros. Y igual si se quieren sumar, ya saben, contactarlos. Y toda ayuda cuenta, toda ayuda es importante. Y entre todos, pues podemos ayudarnos más. Así es. Pues muchísimas gracias. Un beso desde España y a ver si nos volvemos a ver. Sí, así será. Muchas gracias a Venga, un todos. besito. Bye. Los veo el próximo martes con Chao. una nueva invitada. Chao.